Buenos días, compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un nuevo capítulo de esta saga que hemos decidido llamar Soft Combat & Co., en la cual vamos a hablar sobre mangas, animes, videojuegos, películas, libros, que por su trama, por su diegesis o simplemente por sus mecánicas, pueden o no inspirar la práctica del soft combat y del LARP que nosotros realizamos. Hoy, el juego que os traemos es uno muy conocido llamado The Last of Us, un juego de 2013 producido por Naughty Dog. Pero como yo no he jugado a este juego, simplemente me he visto las cinemáticas y el gameplay, he invitado a dos compañeros de Softcore Barcelona para que nos hablen un poco sobre él. Buenos días, Jenny. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí preparada y con ganas de explicar un buen juego, la verdad. Fantástico. Y por otro lado tenemos aquí a Dani, que será, creo, un poco nuestro Joel. Si me permites el paralelismo, pues Jenny nos hará un poco de Ellie si quiere. Y aquí tenemos a nuestro Joel. Buenos días, Dani. No, si yo hasta la barba la tengo, es decir, parecido tengo a casa, Joel. Pero sí, encantado de estar aquí y bueno, a explicar un poco y que la gente se aficione a este juego, la verdad. Jenny es la primera vez que comparte un vídeo con nosotros, aunque podéis escuchar su voz en el vídeo de la Japan Weekend. Dani ya es más veterano en estos vídeos que hacemos para nuestro canal. Es también conocido como Daniel Flechitas o Dani el arquero del grupo. Flechita, me gusta ese nombre. El Flechitas, sí. Está bien. Daniel Flechitas y ha hecho varios vídeos para nosotros y también para vosotros, hablando sobre las normativas del tiro con arco, cómo montar un arco y etcétera. Y bueno, fue precisamente idea de Dani de hablar de The Last of Us, lo cual fue algo que me sorprendió bastante, porque este juego desarrollado por Naughty Dog en 2013 sobre un mundo posapocalíptico en el cual un hombre maduro y una niña sobreviven o malviven en un entorno de decadencia posapocalíptico tras que un virus terrible haya destruido el sistema. Tanto Joel como Ellie hacen un viaje a través de todo Estados Unidos para intentar buscar una cura para este terrible mundo posapocalíptico en el cual un parásito, un virus llamado el Cordyceps ha diezmado la población y el sistema, como este juego que es posapocalíptico, que vas con pistolas, que vas con cócteles Molotov, puede inspirar la práctica del soft combat y del LARP. La verdad es que digo, ostras, ¿cómo es? Y Dani me dijo, pues este juego lo hace. Así que aquí lo tenemos para que nos lo explique. Háblanos un poco sobre esta obra. Pues es la historia de un viaje. Hay muchos juegos que hacen cosas similares. Está The Tales of Two Sons, está God of War. Al fin y al cabo, siempre la estructura de padre o hermano mayor y hermano pequeño o hijo. En nuestro caso será la figura del padre con la figura de su hija. Y es una obra que trata del desarrollo de unos personajes los cuales al principio no se conocen y poco a poco, viendo la situación en el mundo que viven, irán creando vínculos, una relación más estrecha y poco a poco, esa relación padre-hija que al principio no existía, pues se va desarrollando y hará que estos personajes pues no puedan separarse uno del otro, que dependan de ellos. Al fin y al cabo, la situación les hace que estén obligados a depender uno del otro. Y es una historia como van hacia un sitio, que ya explicaremos por qué, y pues van teniendo esta relación cada vez más estrecha. Es decir, más que contarnos la historia de un mundo que está en decadencia, creo haber entendido de que es la historia de solamente dos personajes, como que están viajando a través de estos Estados Unidos en decadencia, y es más que el viaje de un sitio A a un sitio B, el desarrollo y el crecimiento de la relación de estas dos personas mientras van viajando. ¿Es así? Exacto. La verdad es que sí, porque si tú mi miras el trasfondo de todo el juego, es como tú conoces la historia de Joel desde que él vive en Texas, que está con su hija tranquilo y de repente ve que algo está saliendo mal porque ve a un vecino suyo de que le pasa alguna cosa rara. Y ya a partir de ahí todo se va un poco a desmadre. Todo el mundo se está volviendo loco y no saben el porqué. Todo va en base a una infección parecido de la nada, como cuentas tú, Ricardo, con la trama del Cordyceps, que es este pequeño hongo.
Pero básicamente incluso cuando pasa una desgracia, porque a Joel se le acaba muriendo su hija, básicamente porque la gente hay tanto caos que no sabe cómo reaccionar, que prefiere erradicar a la población sin saber y buscar el por qué está pasando todo eso. Y claro, la historia ya comienza desde aquí, ya te están diciendo, es que ha pasado una desgracia, hay un problema y tenemos que intentarlo solucionar. Y como comenta mi compañero, que la historia que va avanzando de básicamente de Joel y Ellie es como tienes que juntar a dos personas que no se conocen de nada y que tienen que vivir una aventura juntos porque tienen una misión a cumplir los dos y bueno, a partir de aquí van forjando sus relaciones. ¿A mal o a peor? Pero una pregunta, en el Resident Evil 3 hay también una infección, hay dos personajes que no se conocen y hay un viaje a través de una ciudad para sobrevivir y cumplir esta misión. ¿Es el Resident Evil y The Last of Us un juego similar? Pues no tienen absolutamente nada que ver. Al fin y al cabo, estamos hablando de Resident Evil, sería como un juego puro de acción en el cual hay una oleada de zombies que te van apareciendo, vas avanzando por niveles y Last of Us, al fin y al cabo, es una historia lineal. Lo importante no es tanto la acción como lo que está pasando. Es decir, que la historia, al fin y al cabo, es como un complemento a ese desarrollo de personaje como estaba hablando antes. Es decir, podríamos decir que puede ser un apocalipsis zombie como si fuera el ataque de las abejas asesinas. Realmente, el que haya zombies en ese juego es una excusa para que vayan a un sitio, bueno, y para que el usuario que está jugando ese juego se entretenga. No es lo que se basa la historia puramente, como sería un Resident Evil. Al fin y al cabo, lo que hace que haya zombies es que el usuario tenga también esa experiencia de, vale, tengo que tener cuidado, tengo que estar en silencio, tengo que ir sigiloso porque puedo morir en cualquier momento. Al fin y al cabo, estamos hablando de un survival y tengo que cuidar de esta hija, o bueno, no su hija, pero aquella, esta persona que más me ha encomendado, tengo que tener mucho cuidado, tengo que ir poco a poco. Y van apareciendo no solo zombies, sino también aquellos que están sobreviviendo también a esta pandemia en este mundo en el que viven. Y que también no es que sean malas personas, sino que simplemente quieren sobrevivir. Y son tus enemigos simplemente porque van a atacarte para, ya que sean porque son caníbales o porque quieren robarte. Entonces estamos hablando de contextos totalmente distintos en ambos juegos. Entiendo, entiendo. Interesante. Una de las cosas que más se habló de Last of Us cuando salió, aparte de su emocionante trama y el desarrollo de personajes, que ya hemos visto que es más motor el desarrollo de personajes que la historia del mundo per se, es el apartado artístico y el apartado de banda sonora. ¿Qué opináis sobre este? El apartado artístico para el año que se ha hecho, como decía Jenny, en 2013, fue un juego que, por un momento, el mundo que exponía, aquellas panorámicas que a veces el juego te presenta cuando estás yendo a una ciudad en la cual se presenta toda la ciudad y ves todas las luces, toda la iluminación, todo. Es decir, para el año en el que se hizo, fue una maravilla. Estamos hablando de uno de los mejores juegos de ese año y fue una brutalidad a nivel de gráficos, las cinemáticas incluso mejoraban los gráficos per se del juego y te daba la sensación realmente de que estabas jugando una cosa que había pasado de verdad en ese momento, la verdad. ¿Qué opinas tú, Jenny? Pues básicamente casi lo mismo que Dani, es que tú veías el juego por los gráficos del año y yo cuando lo vi por primera vez fue como, ¡buah! ¿Qué estoy viendo? Unos gráficos, una luz, el agua se reflejaba. Es que incluso yo pensaba que podía verme reflejada a mí en el agua, de los buenos gráficos que veía, la verdad. Yo me sentía como una niña pequeña, como si fuera Navidad, abriendo un nuevo regalo. Me sentía de esta manera, que incluso lo que me pareció más bonito es que también podías ver el arte conceptual, ¿sabes? Del juego, de si los personajes, que si de los infectados, incluso poder ver un arte conceptual del paisaje, que muchos juegos no te lo pueden mostrar básicamente porque es como decir, es que si no tienen muchos escenarios, ¿cómo te van a hacer un arte conceptual de eso? Pero es que lo bueno que tiene este juego es que tiene muchos escenarios. Es que no es solo un escenario lineal, ni estamos en un sitio, no. Es que primero, por ejemplo, estamos en Texas, luego estamos en Boston, que si luego, por ejemplo, estamos en Jackson, luego a lo mejor estamos en un supermercado, que si luego en una biblioteca. Es que estás en muchos sitios.
Y te lo demuestran de una manera que la verdad yo me sorprendí mucho que Naughty Dog pudiera hacer eso, siendo la época que es con los recursos que tenían. Y creo que también por eso ganó unos puntos a favor, la verdad, el juego. Bueno, también Naughty Dog ya venía con el contexto de juegos como Uncharted, que tenían unos gráficos preciosos y eran juegos que de verdad es lo que dice Jenny, que no está pasando en un mismo sitio en un mismo momento y bueno, destacaban por eso, por todos los paisajes, toda la investigación que había detrás del juego. En el juego te daban la opción de ver un documental, como decía Jenny, del arte conceptual, ¿no? Y veías todo el estudio que había detrás, biológico, de todos las formas de hongos que habían hecho que los zombies, por ejemplo, los chasqueadores, que tuvieran esas formas que parecían que de verdad que hubieran estado años y años allí, que se hubieran creado a partir de la naturaleza. Todo ese estudio me parece que es impresionante. Wow. Ahora me están dando ganas de volver a jugarlo. Bueno, hemos hablado de que este juego es un juego de horror y supervivencia, de disparos en tercera persona y acción-aventura, tal vez más aventura que acción, teniendo en cuenta todo el sigilo que hay que hacer. Y hemos hablado de que sucede en un mundo posapocalíptico, pero ¿por qué este mundo se ha vuelto posapocalíptico? Yo, la primera vez que lo vi, pensé en eso, que se parecía a un juego de Resident Evil o la película de Sol Leyenda. Pero luego me di cuenta que el mundo per se no era lo importante, sino los personajes. Pero hablamos un poco sobre este mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a la situación de esta historia? Pues empezamos en Texas, unos personajes los cuales están en su casa tranquilamente y de repente de la noche a la mañana hay un hongo, el Cordyceps, que hace que las personas pues se conviertan en zombies, en este caso en concreto, ¿no? Entonces a partir de este momento nuestros personajes se encuentran en una situación que tienen que huir de su casa, tienen que huir de la ciudad para intentar ir a un campamento base militar. Se ve ya en este momento como ya el gobierno no tiene nada que hacer contra este virus. Los militares se han impuesto para controlar la situación. Su hija la mata a uno de los militares y a partir de ahí ya pasamos 20 años después. Y 20 años después tenemos un mundo que es como un post-apocalíptico, un post de lo que ha pasado, ¿no? Vemos ya cómo los militares, las ciudades milicias ya se han asentado totalmente y este mundo poco a poco nos lo van a ir presentando a partir de este viaje que va a tener el personaje, ¿no? Pasaremos, como decía Jenny, de Boston, pasamos al condado de Jackson, por Colorado y al fin y al cabo vamos a ver cómo un Estados Unidos totalmente cambiado, ¿no? Un Estados Unidos destruido, todos los edificios llenos de vegetación, al fin y al cabo estamos hablando de que no es un virus, es un hongo. Entonces, todo aquello que era ciudad, todo aquello que era creado por el hombre, pues acaba siendo parte de la naturaleza, ¿no? Es un mundo que es como fusionado un poco a qué pasaría si la humanidad desapareciera por 20 años, ¿no? Es decir, que en lugar de ser similar a un Resident Evil que vives el proceso de infección, se parece más a un Death Stranding, que es, sucedió hace tiempo algo y ahora tú estás viviendo los efectos, pero los efectos ya tras 20 años. Te está enseñando un mundo completamente post-apocalíptico. Sí, veremos eso, ¿no? Todas aquellas ciudades que han ido creando, todos aquellos núcleos que parecen ciudades, pero realmente ves que algo no va bien. Es decir, no es una ciudad común. Hay pobreza, hay contrabando, hay gente que va a hacer lo que pueda para salvarse y para tener algo de comer, y eso se irá presentando a lo largo de la web. Otra cosa buena que también tiene el The Last of Us, como ha explicado Dani, tiene una historia que va siguiendo un orden. Básicamente, ha pasado un evento, a causa de ese evento han pasado más de 20 años y tenemos a nuestro protagonista que tiene que hacer como una misión para poder sobrevivir. Lo que está muy bien desarrollado en este sentido es que el prólogo no pasa todo, por ejemplo, en una misma estación. Me explico. En plan, no es todo el juego, estamos en verano, todo el juego estamos en el mismo año. No, no. Es el simple hecho de que estamos al principio de todo hablando de estamos en verano. Que si luego pasamos a otoño, invierno,
Bueno, y base a todas estas estaciones, si tú haces un análisis más profundo, te puedes incluso dar a cuenta que en verano es cuando pasa todo, toda la desgracia, nos presentan a los personajes, nos presentan a la trama, pero es que luego cuando ya estamos en invierno, podemos ver sobre todo a los personajes que están en decadencia, están tristes, porque como mucha mayoría por la psicología dicen, el invierno normalmente es una época que estamos tristes, que estamos como con ganas de no hacer nada, por decir de alguna manera. Y pues yo creo que incluso el de las sofás representa muy bien incluso los estados de ánimo y los estados psicológicos de los personajes. Y mucho más cuando vamos avanzando en la historia podemos saber más profundamente el estado tanto psicológico, físico de los personajes y podemos incluso llegar a entenderlos más, incluso llegar a humanizarlos y ponernos en su sitio de decir y pensar, bueno, es que si yo estuviera en un apocalipsis zombie, ¿yo qué hubiera hecho en este momento? Y eso también es un poco que juega con nuestros sentimientos, por eso de mi punto de vista personal llega a crear unos sentimientos tanto de rabia, de tristeza, de decir, es que yo siento lo mismo que tú, es que si yo hubiese estado en tu situación hubiese hecho lo mismo o no, obviamente depende de la persona y eso también son, como he comentado antes, puntos positivos que se lleva el juego para ser pues uno de los mejores juegos como se valoró en aquel año. En septiembre de 2013, Naughty Dog lanzó este juego basándose en la premisa que un hongo había afectado a la población llevando al colapso del sistema y nos presentaba un juego sucedido 20 años después en este ambiente decadente. Evidentemente, en 2013 esto solamente era un juego como tantísimas otros juegos se han hecho, tantísimas otras películas como puede ser El Mundo Sin Nosotros o No Country for Old Men. Sin embargo, hoy en día, 2020, hemos vivido una pandemia. Y salvando las inmensas distancias entre un hongo que se apodera del cuerpo y lo hace mutar y genera estos ataques casi zombicidas, aquí tenemos una pandemia que también ha puesto en entredicho el sistema per se. ¿Qué opináis vosotros? Cordyceps 2013 versus Coronavirus 2020. ¿Cuál es vuestra opinión? Pues yo creo que esto es como los memes que ponían durante la pandemia de qué pasaría si el virus fuera tan grande como una persona. ¿Te irías fuera a tomar a un bar o te quedarías en casa, ¿no? Pues yo creo que lo que presenta el juego sería qué pasa si el virus es un zombie y quiere comerte y matarte, ¿no? En nuestro caso, por suerte, no es así. Tenemos un virus que no es tan agresivo, pero también es lo que tú dices, ¿no? Ha presentado problemas tanto sociales, de recursos, de gente que de verdad creía que esto iba a ir a más, pero por suerte no hemos llegado a tal punto como lo que se presentaría en el juego. Yo, sinceramente, lo que creo, me ha hecho gracia la comparación y por una parte es muy buena y mucha gente no, a lo mejor no llega a ser consciente de esto, pero es lo que dice Dani, no es un virus de, oh, cuidado, tenemos que correr, sobrevivir porque nos va a comer, pero es una cosa que tendríamos que tener en cuenta, porque el de las sofás tenemos, para decirlo de una manera, monstruos, bichos que son muy grandes, que nos quieren comer, que incluso yo creo que tienen un instinto de supervivencia ellos mismos, pero eso ya es como de decir, no los podemos considerar personas humanas, personas con razonamiento ni cosas así, pero yo creo que el instinto de supervivencia igualmente sigue ahí. Nosotros, ahora con el COVID, es como, sí, intentamos sobrevivir, pero no a tales extremos. Yo creo que si viviéramos a tales extremos, la gente ya se hubiese tomado el COVID de otra manera, la verdad. No hubiese pensado de decir, bueno, no pasa nada si llevo la mascarilla, puedo ir al bar tranquilamente y puedo ir a ver a mis amigos. No, la gente no es consciente de que puede incluso llegar a tener problemas por hacer estas cosas. Pero creo que es esto, que si fuéramos más conscientes de todo el tema COVID y cómo lo estamos llevando, cómo están las UCI, los hospitales y la gente que ha sufrido de primera mano, mucha gente cambiaría muchas cosas, incluso creo que acabaríamos mucho antes con la pandemia. Pero bueno. Interesante. Salvadas las distancias entre el Cordyceps y el COVID, Last of Us parece que casi la infección sea algo secundario. Si tú analizas todos los capítulos y todos los escenarios en los cuales visitas, casi te pasas más tiempo enfrentándote a humanos, a otras gentes, que a los zombies per se. Casi, se puede decir que casi escasean.
De modo que lo que nos encontramos no es un apocalipsis zombie, sino un survival en una situación posapocalíptica. Y creo que es algo que Last of Us sabe criticar muy bien, y algo que tal vez tendríamos que reflexionar todos ante algo como puede ser el COVID. Que tal vez el COVID existe y está generando todas estas terribles defunciones que tenemos en todo, pero lo que realmente ha destrozado o puede destrozar la civilización es el colapso del sistema por sí mismo. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver porque hay obras, pueden ser Appleseed, en el cual no ha habido un apocalipsis zombie, pero sí que ha habido un colapso del sistema, pero en cambio el sistema se ha reconfigurado sobre sí mismo para crear ciudades aún más boyantes y espectaculares que en el pasado. En cambio, aquí en The Last of Us nos encontramos que han pasado 20 años, que la gente ha conseguido sobrevivir, pero el entorno no ha mejorado, no se ha podido volver a alzar la civilización detrás de estos muros. Y esto es algo que da mucho que pensar, que tal vez Last of Us no busca solamente explicar este camino entre Joel y Ellie a través de Estados Unidos, sino también lo frágil que es el sistema en el que estamos viviendo y lo fácil que se puede romper para no volverse a alzar y solamente quedar esto en la situación en la que vive Joel. ¿Qué opináis? Pues yo opino lo mismo y además otra cosa que el juego presenta, aparte de todo lo que has dicho, es que realmente no verás buenos y malos. Es decir, ¿qué es el personaje bueno y el personaje malo? No está tan claramente distinguido. Es decir, tú eres un personaje que tiene que sobrevivir, ¿no? En todas las circunstancias que se presentan. Y empatizarás incluso con aquellos enemigos que simplemente lo que quieren es sobrevivir igual que tú. Y tendrás que matarlos por el hecho de que o lo matas tú o te matan a ellos. Y es todos los personajes verán su propia integridad física antes que la tuya. Y tú harás lo mismo. No eres mejor que ellos en ningún momento. Y incluso al final de la historia verás lo macabro que puede llegar a ser tu propio personaje. Es decir, verás que tú mismo vas a hacer cosas que son catastróficas para el mundo entero, pero te da igual porque te ves a ti antes que el resto. Hace un momento has hablado sobre buenos y malos y sobre la historia. Entremos un poco en este tema, pero previamente, fuera de cámara, me has hablado sobre Joel. Si tuviéramos que analizar el concepto del bien y del mal, lo que es bueno, lo que es malo, casi podríamos decir que el malo de la historia es Joel. ¿Estáis de acuerdo? Explícame un poco sobre él. Joel básicamente es un personaje que ha perdido a su hija 20 años antes de lo que es la historia principal. Es un personaje que le importa una mierda todo. Solo piensa en sí mismo. Es un contrabandista que trabaja en Boston y le dan la misión de cuidar a una niña y llevarla a un sitio. Es decir, aquí un grupo de supervivientes que están buscando la cura que se llaman los Luciérnagas, los cuales son considerados como terroristas. Y este grupo ha encontrado una niña que es inmune al virus y por ello creen que pueden crear una cura a partir de sus genes, ¿no? Entonces, Joel y una compañera suya son encargados de llevarla a la universidad donde ellos trabajan en Colorado y en el condado de Jackson. Y pues a partir de ahí, Joel y, bueno, y por un momento de la historia con su compañera van viajando hacia esa parte de Estados Unidos. Y se van encontrando diferentes problemas hasta que, pues, poco a poco, van ocurriendo cosas. Bueno, en base a la pregunta de Ricard comentando de si Joel de verdad se podía considerar una persona mala, yo, desde mi punto de vista personal, tanto que he jugado al juego, tengo las nociones básicas para poder decir de que Joel no es una mala persona. Simplemente, por como comentaba Dani, es un padre que ha perdido a su hija, ha estado 20 años solo. Sí, en el sentido de decir que no ha recibido el cariño y el amor como le hubiese gustado tener, pues como hubiésemos gustado tener todos, ¿no? En aquel momento, de tener a una persona apoyándonos al lado y pensando y decir, bueno, estamos en un mundo post-apocalíptico, ha pasado todo esto, pero igualmente tengo a alguien que le importo o tengo un pequeño objetivo. Joel no tiene nada de eso. ¿Qué pasa? Que cuando ya le dan el encargo de Ellie, es como que ya se ha marcado un pequeño objetivo y me da la sensación de que el vacío que tiene internamente se va llenando poco a poco. Por eso hemos comentado que al principio es que juntan dos personas que no se conocen de nada, pero van viviendo aventuras poco a poco y se van cogiendo cariño uno y al otro. Porque si Joel fuera mala persona, lo que hubiese hecho es decir, bueno, yo tengo que cumplir mi misión, dejo a la niña
con la gente de que le tengo que dejar en el sitio X y yo no me preocupo de nada. Es que no se hubiese ni preocupado de saber cómo se llama ni la niña, ni del sitio que tiene que ir, ni de la gente, no. Pero es que vemos un trasfondo de decir, es que Ellie me preocupa, es que la puedo considerar como si fuera mi hija, es que vivimos aventuras juntos, igualmente me lo sigo pasando bien, a pesar de que estamos en un mundo post-apocalíptico. Y es como Joel, yo no lo considero una mala persona. Ha hecho cosas que sí podían ser de mala persona, pero igualmente tiene un pequeño corazón ahí escondido, con buenas acciones y con buenas intenciones. Hay una frase que dice que el camino al infierno está enlosado por un montón de buenas acciones. Entonces, claro, podríamos aquí entrar ahora en un debate muy largo y extenso sobre lo que es el bien y el mal, sin olvidar que por antonomasia se considera mal matar a gente y Joel mata a mucha gente a lo largo de toda la obra. Y alguna de estas muertes luego le traerá repercusiones en un futuro juego. Tal vez Joel no es malo, simplemente es egoísta. ¿Podríamos mejor clasificarlo así, que es una persona completamente egoísta y sociópata? A ver, Ahora os he dejado clavados. tía Dani, di tú. Vale, yo básicamente con lo que acabas de decir, si lo quieres etiquetar, por decirlo de alguna manera, de egoísta y sociópata, como has dicho, es como, bueno, da un poco de gracia porque es como el simple hecho de cada uno tiene una perspectiva diferente del personaje. Yo puedo considerar que es buena persona como te he ido comentando y los argumentos que te he ido poniendo. Y tú me has comentado esto y yo voy a decir, sí, por una parte tienes razón, porque sí, va matando a gente, pero no va matando a gente porque quiere, va matando a gente porque si no lo van a matar a él, ¿sabes? Es pura supervivencia, es como manual de supervivencia. Si tú ves a alguien que te está amenazando, que te está persiguiendo, que te tiene ganas de matar, tú no te vas a quedar quieto como tonto y te vas a dejar matar, no. Tú vas a, tienes un instinto de supervivencia y vas a decir, no, lo voy a matar porque es que si no, él me mata a mí. ¿Sabes? Y es el simple hecho de, sí, puede ser egoísta porque a lo mejor el trasfondo de la misión es, bueno, llevo a Ellie al sitio con los luciérnagas, que busquen una cura y a ver si se acaba pues todo esto de los zombies, a ver si el gobierno puede otra vez a resurgir y cosas así. Y sí, puede ser egoísta porque solamente tenía ese objetivo, para decirlo de alguna manera, la recompensa, el intercambio en dar a Ellie era un montón de armas. Y es como, tampoco estás pensando ni en la sociedad, ni estás pensando en la, hay que a ver qué le pasa a la pobre niña, que bueno, que cuando avanza la historia ya verás diferentes cambios, pero desde el principio tú puedes pensar que es egoísta. Así que yo básicamente creo esto, que sí, creo que todos los puntos, todos los comentarios que hacemos están bien y mal mientras se puedan argumentar de una manera correcta. Así que creo que tanto tu punto de vista como el mío están bien. Interesante. Yo también una curiosidad, aparte de lo que ha dicho Jenny, en el juego pues sobrevivir, matar a aquellos que vienen a por ti, pero hay partes, por ejemplo la parte de sigilo, que no es necesario matar a nadie, tú puedes avanzar en el juego sin matar a nadie. Eso poca gente lo hace porque cree que tienen que matar a todo el mundo de la sala. El juego estuvo hecho para que en esas partes en las cuales no saben que tú estás, tú puedes avanzar en el juego como si no estuvieras ahí. Tú puedes ir en sigilo, avanzar a donde tú tienes que llegar y sin tener que matar a nadie. Por lo tanto, tú eres el que decide realmente si quieres matar o no, en algunos casos. Quisiera concluir el apartado de historia lanzándoos una pequeña confesión cuando yo estaba viendo el gameplay de este juego. Y es que el juego se llama The Last of Us, de modo que estamos hablando de que es el último de nosotros. Yo personalmente esperaba que Joel moriría al final de todo el camino. Incluso me imaginaba la escena de cuando Joel está ahí tirado en el suelo, medio ya casi muerto, que abrazaría a Ellie y le dijera: "Ahora debes seguir tú adelante, tú eres The Last of Us". He said it, he said Y en cambio no sucede eso y es algo que personalmente me decepcionó. Si bien el final del juego es curioso, me decepcionó que no terminara así. ¿A vosotros os pareció bien el final del juego? Y por ende, hablemos un poco de su continuación, de los primeros minutos que de su continuación. A ver, yo me habría decepcionado mucho si de verdad hubiera pasado lo que tú dices. Me habría parecido tan cliché que hubiera dejado el juego en ese mismo momento. Por suerte ya estarías en el final del juego, así que no te perderías mucho. También, pero yo creo que era necesario realmente que Joel se encontrara en esta situación y que sobreviviera. Yo creo que la figura de Joel durante todo el juego es necesaria. Es cierto que luego en las secuelas
Pues, a ver, alerta spoilers, Joel no va a durar mucho durante el juego, pero durante ese primer juego, después de haber estado tanto tiempo con él, viendo el desarrollo de personajes, matarlo de esa manera, empalado, como si no hubiera pasado nada, me parecería muy triste. Y es cierto que luego, entonces, si no hubiera sobrevivido Joel, básicamente ambos hubieran muerto. Es decir, era necesario Joel que salvara a Ellie de los luciérnagas una vez le dicen que necesitan matarla para conseguir la cura. Y ese final total, es decir, ese momento del clímax en el cual la ha salvado y ella se cree que realmente no podían hacer nada con ella. Es maravilloso. Realmente al principio te impacta y dices, ostras, realmente me han dejado así. De verdad, vamos a ir con estas. Voy a quemaros el departamento de Natividad de España. Pero luego lo piensas y dices, es que no podría haber acabado mejor. Es decir, haber seguido habría sido un error, en mi opinión. No sé, yo me esperaba lo que pasaba, es decir, yo tenía clarísimo lo que iba a pasar, de que Joel invadiría el lugar de las luciérnagas, la salvaría, se cargaría a todo el mundo y luego le mentiría. Pero esperaba que esta mentira sucediera vinculada a su muerte y diciéndole ese, ahora tienes que continuar tú, eres The Last of Us. Yo esperaba que terminara así, es decir, sucediéndose todo lo que pasa en la historia, pero sinceramente no me esperaba que Joel sobreviviera a esta historia y sinceramente viendo lo que nos depara The Last of Us 2, casi lo hubiera preferido. ¿Qué opinas tú, Jenny? Vamos a ser sinceros. Joel, yo creo que para mucha gente es una figura paterna, por decirlo de alguna manera, y que te quiten esa figura paterna así como si nada, no lo veo muy factible, la verdad. Es que es lo que hemos ido comentando a lo largo de todo este vídeo, de tener un padre que estaba con su hija, pero que la pobre la mataron por puro miedo, por saber lo que no estaba pasando, a tener que llevar como en la misión a Ellie, que también al cabo del tiempo la considerarían su hija, pues tú ves que tú te sientes identificada mejor con sus dos niñas, con Sara y Ellie, porque ves de que no estás solo, que tienes a Joel ahí al lado, que te va a estar ayudando, que si te secuestran o estás triste o lo que sea, Joel está ahí. Y claro, viendo un poco la relación con al final del juego y lo que comentaba Dani, es el simple hecho de yo me quedé flipando. O sea, no hay más palabras de decir de es que a la niña la quieren matar para sacar una cura que a saber si eso era verdad o no, o eran las y cosas inventadas que se inventan siempre los médicos y que dicen de todo. Pero ver a Joel como si fuera entrada triunfal de decir de ¿dónde está mi niña? Dénmela, no la van a matar. Pues yo me quedé en plan de muy emotiva de decir, es que mira qué vínculos han creado para llegar a este punto, porque un cualquiera no arriesga su vida, entra en un recinto donde hay 80 millones de personas malas que te pueden disparar a por doquier y peligra tu vida todo el rato, pero es que eso es como amor verdadero, ¿sabes? En plan amor padre e hija se podría considerar ya en ese momento. Incluso la decisión que escogió Joel de mentirle y decirle no, es que al final no podían hacer nada contigo y tal, yo incluso lo vi bien, porque es como una mentira piadosa que se dice, porque claro, decirle a una persona que quieres de es que te iban a matar y yo no quería eso, pues claro, a lo mejor la otra persona se lo puede tomar mal. Y no sé, como tú comentas, Ricard, que dices que te hubiera gustado que hubiera pasado todo eso, no sé, yo vi que la cluenda de este juego acabó bien, de decir de, oye, mira, no todos son desgracias, a pesar de que estemos en un mundo posapocalíptico, todo ha salido bien, de que iban a matar a Ellie, pero es que igual está Joel ahí como figura paternal, como padre protector que es, estuvo ahí para ayudarla. Así que, acabando el juego es como, bueno, te alivias un poco porque dices, bueno, ya se ha acabado un poco todo. Y empezando ya el The Last of Us 2, la continuación, como decías tú, los primeros minutos, pues hablando un poco, es como un poco del chill, ¿sabes? En plan que es muy relajado, que es como, bueno, han pasado otro tiempo más, han conocido a más gente, han seguido pues con su vida y bueno,
En base a eso vuelven a los problemas, porque es que si no, no sería un The Last of Us si no tuvieran problemas, aparte de los zombies, obviamente. Ya si eso ya quedaría para un futuro vídeo hablar de The Last of Us 2, porque hay mucha cosa de la que analizar también, la verdad. Dejadlo en los comentarios si queréis que hablemos de The Last of Us 2. Bueno, creo que con esto podemos concluir el apartado de historia. Ahora hablemos de un apartado que realmente me interesa muchísimo: las mecánicas. Las mecánicas de este juego vinculadas a la arquería y también del sistema multijugador. Dani, es tu turno. Sorpréndeme. Vale, las mecánicas de este juego, nosotros, bueno, podríamos centrarnos también en otras armas, ya sean fusiles, ya sean pistolas. Ahora, como nos vamos a centrar en el tema de soft combat, pues en este juego en concreto se utiliza arco y flecha, y en el uso que hacen el arco en este juego, me impresiona bastante, ya que da a entender que no son profesionales los que están disparando, no son disparos que digas, vale, estoy solo, puedo estar quieto, puedo prepararme, prepararme por completo para disparar a tal objetivo. A veces son disparos que van a ir desde la cadera, a veces van a tener más tiempo de cargar la flecha, a veces menos. Incluso si pueden ir disparando agachados, que ya, bueno, ahora hablaré un poco sobre este tema. Y me gusta muchísimo también cómo representan esto, el disparo en movimiento, el disparo improvisado, ¿no? Que al final como un disparo de supervivencia, que no tienes tiempo para reaccionar. Incluso la velocidad de recarga de las flechas que utilizan, que hacen en este juego, a veces es como surrealista. Disparan flechas por segundo, ¿sabes? Parece una metralleta a veces. Pero en este caso en concreto, a mí me gusta mucho eso de lo que te decía, ¿no? Si no tengo tiempo de tensar, la flecha va a seguir disparándose, pero tendrá más caída o irá con menos potencia, a lo mejor incluso hace menos daño, ¿no? Y esto lo representan muy bien. Con que si tú tienes tiempo para tensar mucho, pues el movimiento es perfecto, ¿no? La posición, la mano, cómo se lo colocan por debajo de la barbilla, tienen una visión perfecta, la flecha va recta. Es un arco, al fin y al cabo, recurvo, ¿no? Es un arco que disparan de forma instintiva y que, pues, es una técnica de disparo instintivo, ¿no? Claro, eso es si tienen el tiempo y si ven que una persona se les acerca rápidamente, verás cómo disparan desde la cadera. Y todos estos movimientos, todos estos pequeños detalles, yo creo que eso hay un estudio detrás de arquería brutal y que me pareció flipante. Otra cosa también un poco surrealista del juego es ese cambio de mano. Claro, con un rifle tú puedes hacer que, vale, pues ahora quiero asomarme por la derecha de una pared, luego me asomo por la izquierda. En el caso del arco, tú no puedes ir cambiando de mano, ahora cojo el arco con la izquierda y ahora cojo con la derecha, ¿no? Tienes que ser un ambizurdo súper perfecto para poder utilizar de esa manera un arco. Y en ese caso a mí me echó un poquito para atrás. Bueno, en mi caso, si lo tenemos que relacionar con el soft combat, yo a Ellie la cogería como un referente. Me explico. Ellie es siendo chiquita, que es inexperta, que no sabe mucho sobre el tema. Me recordó a mis épocas en el soft combat de decir, estoy viniendo a un sitio que se supone que tienen que hacer pegarse con armas. Y yo era como, bueno, vale, se tienen que pegar con armas. Yo intentaré hacer lo que pueda, ¿no? Pero luego me explicaron que también hacían tiro con arco, por decirlo de alguna manera. Y yo fue en plan de, ya está, aquí me quedo. Fue como, es que a mí con lo que me gustan los deportes y sobre todo el tiro con arco, pues es una inspiración, ¿sabes? Me siento relacionada y decir, wow, es que hacen lo mismo que hacen en el The Last of Us, encima me pueden ayudar y si encima lo relacionamos con el LARP, en plan de hacer, yo qué sé, una recreación del mismo The Last of Us o una recreación con zombies juntamente con el soft combat, no sé, es como un cóctel pro perfecto para mí, la verdad. Sí, incluso lo de Eli, el tamaño del arco de Eli, que parece hecho incluso de forma manual, ¿no? Combat, incluso también nosotros hacemos incluso los arcos también con diferentes materiales y enseñamos a la gente también a crear sus propios arcos. Y también me recordó un poco eso a nuestro mundillo en ese sentido, ¿no? Ese arco hecho a mano, que se nota que es pequeñito a su tamaño, que al fin y al cabo los arcos tienen que ser también de tu tamaño adaptado para ti, ¿no? Que estés cómodo con él. Todo esto es tan específico, tan detallado, que hace que te sientas más integrado dentro de ese mundo, ¿no? La forma en la que dispara la gente, la forma en la que
tú haces lo que puedes, ¿no? No eres un profesional, no eres una persona que has tenido un entreno detrás de toda una vida, ¿no? A mí aún no me has convencido, ¿eh? Tal vez porque solamente he visto lo que he visto, pero a mí no me has convencido. Por ejemplo, en nuestro campo, en Softcoma, nosotros intentamos enseñar las técnicas de supervivencia, aquellas que de verdad en el campo de batalla te van a servir. Y yo creo que Last of Us presenta todas estas pequeñas cosas que te van a pasar en la realidad, ¿no? Tú no vas a tener un objetivo estático todo el momento sin que se mueva y que tú vas a poder tener todo el tiempo del mundo para. No, lo que te pasará es que te vendrán a por ti con una espada, con una daga o con lo que sea y tú tendrás que reaccionar en el menor tiempo posible. Y a lo mejor con el primer disparo no vas a tirarlo al suelo. Por ejemplo, en Soul Combat hay veces que no tienes solo una única vida, sino tienes que darle más de una vez para que se considere que esa persona ha muerto. Pues en este caso, en las hojas también pasa. Es decir, las flechas no matan de un golpe. Ojalá mataran de un golpe. Sería lo más OP de ese juego. Pero en este caso, vas a tener que disparar más de una vez. Y lo que comentaba antes, la velocidad de recarga es clave. Verás que si no eres capaz de disparar una flecha, al menos en 3-4 segundos, estás acabado. Esa persona va a recorrerte más de 5 metros, 6 metros en menos de 1 o 2 segundos. Es decir, las distancias se cortan muy rápido. Y en este sentido, yo creo que Last of Us inspira mucho lo que es de verdad la alquería de supervivencia. También, en este caso, hablando de mecánicas, este juego también presenta un modo multijugador que poca gente conoce y realmente fue mi infancia. Durante mucho tiempo estuve jugando a este multijugador. Y todas las mecánicas de supervivencia se plasman en ese multijugador. ¿Y cómo funciona realmente? Pues tenemos un multijugador que es un 4 contra 4. Hay dos modos de juego, que es batalla por equipos con diferentes vidas, es decir, con respawn. Normalmente son 20 vidas y que esas vidas se reparten por todo el equipo. No es que tú tienes 20 vidas cada uno, sino 20 vidas en el equipo entero, 20 respawns posibles. Ese es uno de los modos de juego. Y luego está el de supervivencia total, que estamos hablando de 4 contra 4. Si mueres, mueres definitivamente. Y el objetivo de ese modo de juego es intentar eliminar al equipo contrario. En este tipo de multijugador, lo que se premia realmente es el ser capaz de crear tus propias herramientas, administrar tus propios recursos, ya que tú empezarás como una persona que no tiene nada. Es decir, empiezas como con tu arma básica y ya está. Y poco a poco, a base de conseguir objetos por el mapa, que hay unas pequeñas cajas con recursos, podrás ir obteniendo diferentes cosas que te posibilitarán el hecho de crear bombas, el crear cócteles Molotov o cosas que te van a ser útiles en el juego, ¿no? Y también, al eliminar enemigos, estos sueltan diferentes engranajes que te permitirán o mejorar tu arma o, en el caso de que te quedes sin balas, ya que las balas no son infinitas en este modo de juego, comprar más balas, ya que pues, si no, no podrías hacer nada en el juego, y así poder seguir y tener o estar muy chetado o ser lo más bajo. Entonces, al fin y al cabo, esta administración hace que el juego sea muy entretenido y que ninguna partida sea única, que hay muchos juegos que ya lo hacen a partir de nivelar a los personajes, misma partida, pero me parece tan único el hecho de dejar al usuario que se administre sus propios recursos, que este multijugador me pareció impresionante. Pues es muy curioso esto que dices porque nunca había oído hablar del modo multijugador de Last of Us. Ciertamente no he jugado, he visto gameplays, he visto tres o cuatro críticas, tanto del primero como del segundo, y no había oído hablar del modo multijugador. Interesante. ¿Tú qué opinas, Jenny? Pues yo, sinceramente, yo jugué al The Last of Us 1 y ahora me estaba pasando el The Last of Us 2 con la calma porque soy una persona que me gusta no ir deprisa, ¿sabes? Sino jugar poco a poco y disfrutar el juego. Pero yo tampoco sabía sobre multijugador. No obstante, es verdad que la compañía Naughty Dog también hizo los juegos de Uncharted. Y yo me acuerdo que cuando me compré el Uncharted 4 sí que probé el multijugador. Y claro, en base a lo que está explicando Dani ahora, es como, es que es lo mismo que el Uncharted 4. Tienes como diversos equipos que si vas matando a la gente te van dando recursos. Obviamente es verdad que lo de ir cogiendo recursos y crearlos desde cero, eso sí que no, porque obviamente el Uncharted no es la misma dinámica que el de las sofás.
Pero igualmente, es el simple hecho de que quería hacer una comparación de que la misma compañía en dos juegos diferentes ha intentado sacar la misma idea. Y yo en el Uncharted 4, cuando salió, era como, wow, el Uncharted, qué juego más chulo, está muy bien, encima el multijugador es como muy completo, que tienes muchas cosas. No sé, me da como a entender que a lo mejor el The Last of Us en su momento, este multijugador, a lo mejor no se llegó a conocer tanto, porque yo con, lo digo, con a mí lo que me gusta, el The Last of Us y jugar a multijugadores y cosas así, no saber sobre el tema es como, me da la sensación de que faltó un poco de publicidad y que llegara un poco más estos multijugadores, porque claro, no es lo mismo que te vas a encontrar 5 millones de vídeos de multijugador, por ejemplo, de Call of Duty, que no te encuentres, por ejemplo, del The Last of Us, que a lo mejor tienes a los 3-4 matados que están jugando al multijugador hoy en día. Y no sé, me falta un poco, me faltó en su momento también un poco de campaña al respecto, la verdad. Yo creo que el tema de los multijugadores actualmente, bueno, en la época en la que salió este juego, por ejemplo, el Uncharted, justo el motivo que dice Jenny, se popularizó por lo que tú comentabas, ¿no? ¿Qué es lo que hay más popular, no? Call of Duty, pegar tiros, sin ningún tipo de estrategia más que ir por todo el campo y a matar, ¿no? El Uncharted era parecido, era vamos a ir disparando por todo el equipo. Había un modo de juego que era captura el tesoro, como mucho, pero que no se diferenciaba de capturar la bandera. Era muy parecido a lo que era un Call of Duty, ¿no? Pero luego Naughty Dog presentó este multijugador que era como vincular esa parte del sigilo propio del juego de Last of Us a un multijugador, ¿no? Ese modo escucha, esa parte de. Oye, no eres Jesucristo, es decir, no eres que puedes pegar saltos por todo el campo como hacen en Uncharted y trepar por todas las paredes, no. Eres una persona que vas o chapada o no, tienes pocos recursos y tienes que ir con el mayor sigilo posible, porque es que son tus únicos recursos. Lo que más valora este juego es eso, el estar en sigilo, el escuchar, el ser capaz de reconocer. El campo, el saber por dónde van los enemigos, todo esto, al fin y al cabo, no es lo que más se vuelve popular entre la gente, y yo creo que por eso fue más un multijugador nicho que otra cosa. Es decir, fue de aquella gente que le mola el sigilo, como a mí, que fuimos unos viciados y nos quedamos allí por el hecho de eso, de esa supervivencia, de ese modo de juego especial que ningún otro multijugador nos presentaba en ese momento. Interesante, interesante. Entonces, todas estas mecánicas que has descrito, ¿cómo crees que se pueden adaptar tanto al mundo del soft combat como al LARP? Claro está que el mundo posapocalíptico de Last of Us nos trae puede ser adaptado en LARP, propiamente llamados posapocalípticos, pero ¿crees que todo? Yo creo que la relación iría más para aquella gente que ya está en el mundillo, pero que solo se ha integrado en aquellos campos como soft combat base, es decir, soft combat de batalla, pero no, pero como mucho medieval, pero no han entrado en ese mundo del LARP que hay tanto mundo como y tantos equipos que hacen puro LARP posapocalíptico que es una bestialidad. Por ejemplo, hay un equipo que se llama Luna Negra que es brutal en temas de diseño posapocalíptico, de armas de ese sentido, de trajes. Y yo creo que este juego inspira a que la gente de verdad trate de meterse en este tipo de mundos, aunque sea para probarlo, ¿no? Hay eventos incluso por toda España que son eventos también de como si fueran zombies. Y tú tienes que intentar, pues, esconderte o eliminar a los zombies, dependiendo del evento, y que también utilizan la metodología del LARP, ¿no? Y en algunos casos en concreto también hay parte de su combat. Pero yo creo que este juego inspiraría a eso, a aquella gente que ha empezado con su combat a decir, oye, pues, me gusta rolear, me gustaría entrar en este tipo de mundo y ver qué me puede ofrecer, ¿no? Que estoy ya un poco cansado de lo que es solo la batalla. Quiero también rolear, quiero ver historia, quiero crear mi propio personaje. Y yo creo que eso es lo que realmente inspira. ¿Le secunda, Jenny? Básicamente, si tenemos que, como yo he comentado un poco antes, cuando explicaba sobre el arco y tal, es el simple hecho de decir, sí, o sea, totalmente, The Last of Us, desde mi punto de vista, inspira a Soft Combat.
Es lo que me ha comentado Dani, que yo este grupo, yo por ejemplo, no lo conocía. Y antes yo creo que ya he plasmado mucho que soy una apasionada en estos sentidos, de que me gusta el tiro con arco, de decir, es que si encima, como insinuaba, de decir, ojalá existiera un grupo que pudiera hacer rol en vivo, en plan al de las sofás, ya Dani ya me ha dado la respuesta a eso. Y yo ya soy muy feliz con eso, la verdad. No te lo voy a mentir. Pero es el simple hecho de si incluso un grupo de diversas personas ha llegado a poder crear este rol en vivo de decir, de recrear escenas de The Last of Us o de otros juegos, pues es una clara, es un sí rotundo de decir Soft Combat, The Last of Us, se pueden ir juntitos de la mano. Así que desde mi punto de vista yo creo esto. Bueno, y creo que con esto ya lo hemos dicho todo sobre este fantástico juego llamado The Last of Us, con un diseño de personajes que es la propia historia en sí, en este mundo decadente, que curiosamente, esperemos que no, pero tiene una pequeña relación con la situación que estamos viviendo actualmente en cuanto a colapso del sistema. Y como no, esperamos que todo se solucione y que pronto podamos volver a practicar Soft Combat. Y que, bueno, si eres una persona que ha jugado a The Last of Us y eres de la zona de Barcelona y te interesa aprender a luchar como en los videojuegos, al tiro con arco y todo, pues no dudes en acercarte a nuestros entrenamientos y aprender sobre este maravilloso mundo que es el Soft Combat, que es el LARP, que es, y todo. Y si no eres de la zona, pues puedes buscar algún grupo que esté por tus proximidades o si no, fundar el tuyo propio. Y bueno, yo con esto ya me despido. Muchas gracias por vuestro tiempo, también a vosotros, a Jenny y Dani, y hasta otra. Un placer. Encantado, ¿eh? Que vaya bien. Que vaya bien. There it is. There it is.